Aquí en Junín, dispuestos a vivir lo que va a ser la previa de la gran velada de box a desarrollarse en el polideportivo de la Colonia, justamente en la noche de este sábado. El profe Segura va a estar enfrentando justamente a Domínguez por el título sudamericano y nosotros vamos a escuchar a los protagonistas de esta velada de box y por supuesto también al intendente del departamento de Junín, Héctor Ruiz. Intendente, una velada de box importante en el departamento de Junín, una oportunidad para que los vecinos disfruten generalmente de este deporte, uno de los deportes más importantes que ha tenido la provincia, ¿no? Sí, así es, la verdad que muy contento. O sea, primero por la posibilidad de tener un deporte tan importante como el box. Segundo, porque bueno, gente de nuestro gimnasio, que está acá en el Distrito de La Colonia, el departamento de Junín, puede estar compitiendo por un título sudamericano, como el caso de Maxi, bueno, y porque hay un gran número de chicos que está practicando este deporte. Bueno, seguimos apostando a que los chicos hagan deporte y esta es una de las disciplinas, así como apoyamos distintas disciplinas del municipio, esta es una muy importante. Recuerdo la última velada de box con un marco de público que no se pudo dar por la pandemia, hoy sí. ¿Qué se espera? Sí, la verdad que sí, la verdad que recordábamos justamente ayer con Mario Arano, que es el organizador, y sí, cierto que era bastante desagradable esto de tener una jornada de box sin público. Bueno, hoy esperamos que la gente venga, un espectáculo de primer nivel, con varias peleas, así que bueno, la expectativa es muy alta, seguramente se va a cumplir, la gente le gusta el box y bueno, seguramente va a venir gente de toda la provincia. Cuando se habla de apostar al deporte, este tipo de eventos también ayudan y mucho porque incentivan a que los chicos puedan practicar la disciplina, ¿no? No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y más como con gente como Maxi, que realmente es un chico muy sano, muy. A ver, el profe es excelente persona, no solamente excelente boxeador, esto es muy importante para que los chicos se vean reflejados en él. Así que bueno, a raíz de esto estamos prácticamente inaugurando también un gimnasio de box, que teníamos uno que no daba las condiciones, hoy ya lo tenemos al 95, 98%, todo listo, con una fuerte inversión del municipio, pero bueno, pensando en que hoy hay más de 100 chicos practicando boxeo en este polideportivo, y bueno, de esto se trata, de invertir para el deporte, invertir para que los chicos estén haciendo esto y no estén, pues siempre lo decimos, y no estén en la calle haciendo cualquier otra cosa. Esto lo forma, esto le da una manera de trabajar, de responsabilidad. El profe, bueno, Fabián Sosa también, excelente la calidad de él como persona, no solamente como profe. Así que bueno, todo esto seguimos trabajando en el mismo sentido. El municipio le da a los deportistas aquí en Junín y también para los de la zona este. Mirá, la verdad que pues, trabajamos en todos los deportes, apoyamos a todas las distintas, en distintas maneras. O sea, a veces los promocionamos para que tengan un viaje, a veces colaborando en nuestra organización, muchísimas veces, bueno, con todos los polideportivos y todos los playones donde tenemos profesores, donde tenemos material, apoyando a todos los clubes también para que participen en las distintas categorías. Bueno, es un montón de alternativas para que la gente, para que nuestros chicos, sobre todo también los mayores, por supuesto, no solamente los chicos, pero fundamentalmente pensamos en los chicos y las chicas, porque esto también hay que decirlo, participan muchísimo en distintos deportes, vóley, fútbol, básquet, handball, patinaje, la verdad que un montón de deportes y estamos totalmente convencidos de seguir en esta misma línea, lo que hacía Mario durante 16 años y seguimos trabajando igual, pensando en esto, tenemos tres polideportivos, tenemos muchísimos playones, bueno, para que los chicos estén haciendo un deporte. Estamos con Gatica y con Zárate, que van a estar haciendo también parte de esta velada de box. ¿Cómo están? Bien, pues, bueno, estamos bien, estamos bien. Estamos espectacular. Bueno, Hemos físicamente entrenado, bien. Sí, físicamente bien. Bueno, estamos para 6 rounds, aunque ahora peleo a 4 rounds. Bueno, peleo a 4 rounds. Viniste, tu última pelea fue en Carlos Paz, si en no me Carlos equivoco, con un muy buen resultado. Sí, ganamos por nocaut técnico. Bueno, esta, ¿cómo te encuentras? ¿El rival? ¿Qué sabes de tu rival? Del rival mío no lo conozco, no sé cuántas peleas tiene, sé que un pibe que es del Chaco, pero estamos mejor que la otra pelea, así que estoy confiado. Bueno, un trabajo paso a paso y día a día, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, soldado Zárate también con nosotros. Bueno, ¿cuántas peleas como profesional? ¿Esta es la segunda o la tercera? Esta es la cuarta serie. La cuarta. La cuarta, sí. Con el rival que iba a pelear, yo peleé la última vez que hice y perdí con él, perdí por puntos. Esta es la revancha, sí, de la Bueno, revancha. ¿cómo te encontrás para esta? Lo conoces, estuviste rey de ring ya con él. ¿Cuáles son los puntos que vas a apuntar justamente para no cometer los mismos errores que la primera? Bien, lo que hemos estado trabajando todo este tiempo, después de la pelea esa, es boxear, mantener permanente mi boxeo, mi estilo de boxeo. Eso es lo que hemos perfeccionado y bueno, tratar de no cometer los mismos errores que la última vez.
pero me siento mucho más entrenado que la última pelea. Así. Físicamente vas a cumplir un rol fundamental, ¿no? A medida que van pasando los rounds, seguramente el desgaste físico es importante. Sí, se va sintiendo eso. Y bueno, por ejemplo, yo sentí mucho desgaste en la última pelea. Pienso que faltó entrenamiento bastante. Bueno, y ahora creo que ahora ya lo tuvimos. Y me siento bien físicamente, me siento bien. Me siento más fuerte, más rápido y con mi estilo. Hola, profe Fabián Sosa. ¿Cómo estamos? Todo bien, bien, bien. Por lo menos. ¿Nervios? No, hay que estar tranquilo. Bueno, expectativa grande para una nueva velada de box aquí en Junín. Y sin lugar a dudas, un nuevo evento que esta oportunidad va a tener la chance Maxi de colgarse un cinturón. Sí, sí, eso por primera vez, me estaba enterando que por primera vez acá en Mendoza vamos a tener este título que va a ser importantísimo para nosotros. ¿Cómo está Maxi? ¿Cómo has planificado la pelea? Y tenemos una pelea que sabemos que es muy experimentado, una pelea larga. Vamos a tratar de, como siempre, uno quiere sacarlo antes, por supuesto, pero es un boxeador que se respeta y que tiene mucha experiencia, así que vamos a ir de a poquito. Ese trabajo ha sido para llegar siempre hasta último round, ¿no? Porque hasta ahí es donde se apunta, ¿no? Porque por la circunstancia de la pelea puede terminar antes, pero sin lugar a dudas se planifica para los 10 rounds. La verdad que sí, hemos entrenado para los 10 rounds porque sabemos que es un boxeador que nunca ha perdido por nocaut, así que siempre extiende un poquito las peleas, así que bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, Maxi estuvo un año prácticamente inactivo. Volvió a la actividad, volvió bien, volvió con ritmo, con distancia. ¿Qué se trabajó en todo este tiempo? Y trabajamos mucho lo que es la parte física y técnica, más que todo, pero bueno, logramos ahora hacer una peleita hace poquito y volverla a recuperar de esa lesión que tenía. Así que, pero bien, bien, estamos. Yo pienso que ese año fue necesario para el equipo entero. ¿Qué le decís a la gente? Le digo a la gente que va a ser algo inolvidable, va a ser historia. Y bueno, los invito a todos, que la verdad que va a ser algo muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos con Maxi Segura. Bueno, Maxi, la oportunidad llegó por un título, en esta oportunidad. Contanos cómo te has preparado para esta chance. Bueno, primero que nada, agradecerle a Dios por la oportunidad justamente. Nos hemos preparado, creo yo, de la mejor manera, siempre a conciencia. Hemos hecho cambios en las planificaciones porque entendemos que va a ser una pelea larga. Tengo un rival con mucha experiencia enfrente, así que, pero bueno, estamos preparados para lo que se desarrolle en el combate. Bueno, después de un tiempo de inactividad, prácticamente un año, volviste de la mejor manera, te recuperaste bien. Contanos un poquito cómo te sentiste después del regreso. Y bueno, el regreso, la verdad, me sentí muy cómodo, me sentí bien, me sentí en distancia, que por ahí, al estar mucho tiempo fuera, la distancia quizás es lo que más influye, pero no, fue una pelea en la cual me sentí bastante bien y como si no hubiese pasado ese año. Así que, pero bueno, hoy es otra historia, hoy es otro rival y bueno, hay que probar ahora todo como estamos. Bueno, ¿qué sabes de tu rival? ¿Cómo has analizado la pelea? Es un rival, como te digo, tiene mucha experiencia, prácticamente nada de lo que yo le presente, quizás para él sea nuevo, pero venimos bien entrenados. Yo creo que el gran desafío está de mi parte en esta ocasión. Él va a poner en juego toda su experiencia, su tiempo en el ring, y bueno, yo tendré que adaptarme a eso. La localía va a ser un rol fundamental en esto, ¿no? La localía tiene sus pros y sus contras, siempre la presión de estar en local, pero a su vez el aliento de la gente nos ayuda a salir adelante, quizás en momentos de adversidad, como me pasó en otras peleas quizás. ¿El punto débil de tu rival que conoces como para encararlo al contrincante? No, yo creo que en el momento iremos viendo y analizando ciertas cuestiones, en el momento de la marcha, pero obviamente tenemos un plan de pelea, un plan de trabajo, pero también hay que ver qué presenta él de acuerdo a lo que pueda haber analizado de mí, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo ahí arriba. Cuando se planifica una pelea, vemos que hay un trabajo de equipo, ¿no? Con tu técnico, con tu preparador físico, parte fundamental, la parte física, porque va a ser una pelea larga justamente. Va a marcar el ritmo la mitad de pelea, la parte física, ¿cómo has controlado eso? Bueno, trabajando con todas las áreas, también la parte de nutrición, por ejemplo,
lo físico se ha hecho de la mejor manera. Yo estoy bajo la orden de Abel Flores en la parte de planificación, quienes planifican todo, también está Javier Murgo. Yo confío en su trabajo, yo lo llevo a cabo. Y también está la otra parte, la nutrición, que es tan importante, porque si no tenemos el combustible, más allá que entrenemos y hayamos tenido una buena parte física hecha, no es lo mismo. Así que eso también es un aspecto fundamental, y en eso también estamos en el detalle. La tengo a mi novia Mayra, que ella me lleva todo lo que es la nutrición, y bueno, gracias a Dios estamos bien en todos los aspectos.